Hacen cosas. Y aquí se agarran, vamos a ver. Ah, aquí ya, es que le entra el aire por allá. Ajá, bueno, pues aquí está el señor Cornelio García. Servidor. Servidor. Eliane Eguía. Hola. Sí. Aquí está Zaira Nayeli. Hola. Yo. Y pues aquí está Eric también. No me lo brinque, no me lo brinque. Y a la señorita Arlene, porque estamos en la transmisión de Mexicanálisis. Saludos a quienes están uniendo ahorita. Van pues 12 views, 13 views en este momento. Pues bueno, vamos a comenzar aquí por este lado, Zaira. Pues, pues estás aquí en los 10 años de Mexicanal y tú, como conductora de lotería musical, eres uno de los programas que más gustan del público. Pues bien contenta y agradecida y felicitando a toda la gente que está haciendo posible, llevando la señal a todos nuestros paisanos y por supuesto que tomen en cuenta lotería musical, pues es algo que me enorgullece y que agradezco de todo corazón. Muchas felicidades, Mexicanal, por estos 10 años. Abrazo desde Morelia, Michoacán, dice Cristian González. Abrazo, Cristian. Y aquí está Eliane Guía. Hola. Que bueno, ella estuvo conduciendo durante un tiempo el noticiero de MX 24 Noticias y hoy llega desde Australia para estar de nueva cuenta aquí en San Luis Potosí. Sí, claro que sí, me da mucho gusto que, bueno, haber recibido esta invitación para el 10º aniversario de Mexicanal y la verdad me siento muy contenta de otra vez venir aquí a compartir con todos los compañeros y excompañeros porque es un gran proyecto, fue una gran experiencia para mí y estoy muy contenta de verlos a ustedes. Espero que me recuerden. Y bueno, aquí a mi derecha está De Kiosco en Kiosco. No dejé de ver su programa predilecto, De Kiosco en Kiosco. Que les están enviando saludos desde Michoacán, Cornelio. Ah, saludos. ¿Ya? Sí. Ya, tan ya, rápido. Saludos desde Aguascalientes. Qué barbaridad. Diego Luna dice desde Aguascalientes. Saludos, don Cornelio, desde Concord, California. Ah, Concord, California. That's a beautiful state. I lived there for 6 years. Cheers. Sí. Saludos a gente aquí en San Luis Potosí que nos están viendo, Cornelio también. Estás igualita, no envejeces. Saludos, Eliane. Desde ¿cómo que estás igualita? A Eliane le ah, bueno, yo creía que me hablaban saludos a mí. Saludos desde Dallas, Texas. Felicidades, un abrazo Iñaki desde Coatzacoalcos, Veracruz. Órale. Se envían saludos. Van en saludos a Minneapolis. Un saludo a Minneapolis, Cornelio. Minneapolis, thank you very much for watching us in Mexicanal. Greetings from San Luis Potosí. También una felicitación a los editores y al equipo en general. Gerardo Lobo, éxito. Felicidades. Sí. Saludos a de Mora, Guanajuato. Es mi héroe, don Cornelio, le dice Luisiana Nava. Luisiana es mujer, ¿verdad? Es mujer. Que me deje su teléfono y voy a visitarla. Saludos para tomar desde un café. Texas, de Aguascalientes. Y saludos si, desde Pachuca, don Cornelio. Hoy pues, válgame Dios. Saludos amigos de Pachuca, la bella Irosa. Ya he estado ahí, ah, qué frío hace. Oye, pero, Cornelio, pues estás aquí en los 10 primeros años de Mexicanal y tú has formado parte de esta década. Con mucho gusto, ha sido un placer. ¿Qué experiencia te ha dejado esto? El amor. ¿Por qué? Porque la televisión te abre muchas camas. Mucha amistad, hombre. Mira, te haces muchos amigos y muchas amigas. Y más con directivos como este muchacho que está aquí. Él es Israel Rillero, director de... Este Israel, sí, sabe lo que hace, no como otro. Quiero a mi Cornelio. No, pues yo quiero a Israel. Lástima que ya estemos casados los dos, pero si no, ¿cómo están las cosas? Saludos desde ¿qué? Reynosa, Cornelio. Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, aquí le están tomando unas fotos y miren, aquí me encuentro aquí a la derecha. Ajá. A Rolando. Sí, Rolando de Sin Escape y vamos a platicar vamos a platicar con Rolando. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, estamos tú, en un Periscope desde la cuenta de Mexicanal. Y pues bueno, tú por primera vez después de hace ya un rato que hemos querido que estés acompañándonos en San Luis Potosí, donde se genera la señal de Mexicanal, pues hoy te encuentras aquí, ¿no? Aquí estoy muy contento, gracias Leo, gracias a todos por la invitación y bueno, pues en estos primeros 10 años de Mexicanal muy contento, me siento feliz de formar parte de esta familia y bueno, pues ahora conocer justo, pues aparte de los integrantes, ¿no? Que aquí nos estamos encontrando, de repente estás, monitoreamos los programas de los compañeros o sabemos qué tienen y ahora bueno, pues aquí estamos personalmente conociéndolos. Muy bien, pues bienvenido a San Luis Potosí, Rolex. Muchas gracias. ¿Y cómo dices? Checa. Ahí estamos. Te dejo y vamos a seguir. Bueno, él es Tony González, que es nuestro director operativo. Saludos, César Guillén te manda saludos, Tony. Saludos, César. Sí. Y bueno, acá Eric Lara. Saludos. ¿Sí? Y Betty Ortega. Betty Ortega. Que ella es la encargada de todo el marketing de Mexicanal. Saludos. Se hace a todos. Lo que se puede. Se hace lo que se puede, dice. Porque dice cuando Betty. Estás aquí, estás allá. Ese es nuestro nuevo eslogan. A partir de. En unas horas en.
Cuando den las 12 de la noche será nuestro nuevo eslogan. Cuando estás aquí, 10 años. Estás allá. Saludos a todos, dice César Guillén. Saludos desde California para todos. Saludos, César. Sí, saludos y bueno, aquí seguimos. Pues ella es Ivy. Hola. Ella se encuentra en Atlanta, en Castalia. Ivy, y visitas hoy México porque vienes aquí a, pues, a esta celebración de 10 años de Mexicanal. Así un es. Canal que distribuye Castalia. Así es. Platícanos un poquito de ello. No, aquí muy contentos de estar celebrando el décimo aniversario de Mexicanal y a por 10 más. Muy bien, perfecto, Ivy, pues te dejamos porque, bueno, aquí estamos recibiendo a todos los invitados en esta noche. Ella es Sandra, ella se encuentra aquí en San Luis Potosí, en el área de ventas. Y bueno, Canelo Miguel Fajardo es uno de nuestros productores, es nuestro jefe, es jefe de... De producción externa. De producción externa en Mexicanal. El señor Adán Servis, este señor es el productor del programa Estrellas del Jaripeo. Él trabaja junto con Luis Dea. Nuestro primer productor externo. Y él semana a semana está viajando por todo el país y también en los Estados Unidos junto con Luis Dea para llevarles a ustedes a la pantalla pues estos jaripeos que tanto les gustan y que tanto se apasionan. Emanuel Golf se está uniendo en este momento. Pues muchos saludos, Emanuel. Continuamos viendo aquí el desfile de celebridades que están llegando en esta noche, pues unos compañeros fotógrafos para captar todo el momento. César Vázquez viene con su esposa. César Vázquez es uno de los editores de Mexicanal, una de las personas que se encarga de pues llevarles a ustedes los programas que ven al aire, y viene con su señora esposa. Muy contentos los dos en esta celebración, en estos primeros 10 años de Mexicanal. Y a todos, pues bueno, así ya está dándosele una cobertura. Ivy viene desde Atlanta y nos vamos a asomar aquí a ver si no se corta la transmisión. Porque bueno, este es el centro de felicidades. Gracias, Leo. Saludos desde Aguascalientes. No se pierdan el camerino este lunes. A partir del lunes vamos a comenzar a transmitir en vivo el camerino. Y bueno, este es el centro de convenciones potosinos en San Luis Potosí, desde donde vamos a estar celebrando los 10 años de Mexicanal. Sí, aquí vemos a todo el crew. Aquí Don Cornelio, que va llegando. Adán Servín, que está aquí también pasando frente a la cámara. Rolando Martínez de Sin Escape. Pues todos ellos son... Ah, y bueno, algo muy importante. Las películas que transmitimos en Cinemísimo nos llegan por vía de unos distribuidores. Y aquí están los señores de Unicornio, quien es la empresa distribuidora de las películas que todos los días se transmiten en Mexicanal. De lunes a lunes, ¿sí? Ellos son Estela Acosta, ¿sí? Que viene muy bien acompañada aquí del señor. ¿Eh? O sea, José Luis Urdapilleta, ¿sí? Ambos de Unicornio Films, que es la distribuidora. Y gracias a ellos, gracias al apoyo de Unicornio, pues es que nosotros podemos ver Cinemísimo todos los días en Mexicanal. Saludos y muchas felicidades desde Puerto de Acapulco. A la OSA invitan Irving Ávila, una larga lista de invitados, Irving. Aquí podemos ver a más talento. Él es nuestro artista gráfico en Mexicanal y esta noche se está encargando de realizar parte de la logística y también una proyección que vamos a ver más adelante. No van a tener a los mariachis de Sol Mariachis, se me olvidó cómo se llaman. Sí, Luis, van a venir los mariachis, en un momento más llegan los mariachis. Pues aquí sigue la lista de invitados. Aquí está Eliane Guía con su niña, ¿verdad? Y María Arriaga, una compañera también de Cablecom. Cablecom es la empresa que junto con Castalia se integran para que hace 10 años surja este proyecto que se llama Mexicanal. Vamos a seguir recorriendo aquí a ver a quién nos encontramos. Él es el señor Gabriel Chinchilla. Gabriel Chinchilla pues es un amigo de la familia de Mexicanal. Gabriel es uno de los diseñadores gráficos más importantes de la ciudad de San Luis Potosí. Continuamos aquí, estos enmascarados que ven aquí, pues es la familia del Rayo de Plata. Ustedes los han visto ya alguna vez en un interesante reality show que transmitió Mexicanal en los Estados Unidos. Pues él es el señor Juan Padrón, ¿sí? Y viene con los Rayos de Plata. Saludos, Il Ketchup, que se está uniendo. Omar Mal, que se está uniendo en este momento. Nuestra diseñadora gráfica, una de nuestras diseñadoras gráficas aquí en Mexicanal. Pues estamos continuando con esa transmisión. Vamos a ver a quién más nos encontramos por aquí.
algunos invitados que pues no ubico, pero no quiero hacer la grosería de no presentarlos. Voy hacia la parte externa para ubicar a Juan Padrón saludándose junto con Eric Lara, el Rayo de Plata. Y don Cornelio, que lo vemos aquí como que muy solito, no le han dado, no le han ofrecido nada de tomar. Como que no, ¿sabes lo que pedí? Un whisky. ¿Y luego? Bueno, en mi rancho no había más que ponche de granada y tequila. ¿Y luego? No, luego, ya viene mi whisky. Ah, muy bien, porque no queremos que se nos quede deshidratado. No, para nada, me han atendido muy bien. ¿Sí? Cada que vengo a San Luis Potosí, me siento como me dijo mi hija una vez que subió a la camioneta del Canal 7 y la llevé a un kiosco ahí cerca de Guadalajara. ¿Cómo te sientes, hija? Y me dijo mi hija chiquita de 11 años, me siento famosa. Eso me dijo mi hija. ¿Y Cornelio, te sientes famoso? Sí, pero soy muy modesto, no me gusta andarlo pregonando. Muy bien. Es como mis preferencias sexuales, eso me gusta. No, no, eso cada quien. No, antes que me preguntes, porque ya conozco a los del canal, de Mexicanal. Pues sí, ya ves cómo te fue con Kiki Trino, cuando estaban hablando de los chivitos y no sé qué tantas cosas. No, se llama Sofilia, pero no pudieron conmigo. No. El que me alburió gacho, ¿sabes quién? ¿Has oído hablar de la Colorina? Es un conductor que está en televisión comercial. ¿Sí es? Me quiso alburear. Vino por lana y salió trasquilado. Imagínate, yo del rancho. Le mandan saludos. Un tonoyán de Luis Alba. Luis Nava. ¿De dónde? Luis Nava. No dice de dónde Luis Nava. ¿De dónde nos está? Como dijo don Leandro en mi rancho, antifíquense. Digan de dónde llaman. Díganle a don Cornelio que si no tienen tonayán. Aquí traigo. ¿Ahí lo traes? Sí. ¿Quieres verlo? A ver. ¿Y en esa maletita secreta qué más traes, Cornelio? Condones y Viagra. Ándele, para el complemento ideal. No sabe uno, en cualquier momento algún mesero, algún representante, de algún coordinador de algún canal cultural puede querer. No sabe uno. Mira, aquí tengo mi tequila. ¿O qué quería él? Tonayá. Ah, aquí lo traigo. Ah, perfecto. Pues salud, don Cornelio. Salud. Mire qué le trajeron por aquí. Ah. ¿Eh? Muy bien. Vamos a continuar en este recorrido. Gracias, por esa entrevista. No, pues don Cornelio, bienvenido. Si me pasé de lanza, edítalo y bórralo. No, pues estamos, ya salió al aire. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ah, ¿sí? Saludos a todos aquellos que nos quieren, nos siguen y hasta los detractores que nos odian, pero de todo hay en esta vida. Saludos desde Concord, California, le dicen. Luis Nava está en Concord, California. Hello there in Concord, California. I'll be there in summer. In the summer. Cheers. Bye. Muy bien, vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Miren nada más quién es este señor, Fernando Gaona. Este señor Fernando Gaona, tú no los conocías, pero te los voy a presentar. Fernando Gaona es el conductor, es el presentador de las películas de Unicornio Films. Ah, ¿sí? Mucho gusto. Sí, ve cómo le brillan los ojos, porque déjenme les platico que el señor Fernando Gaona es una enciclopedia, él es una enciclopedia del cine mexicano. El señor Oscar Ulapilleta y la señora Estela Costa. ¿Sí? Es más, yo sugiero que se acerquen porque van a tener mucho que platicar en esta noche. Y bienvenido, Fer. Gracias. Los dejo aquí en buenas manos para que platiquen un rato. Ellos son un equipo y no se conocían. Y en esta noche se están conociendo aquí, pues en la cena de los 10 años de Mexicanal. Aquí tenemos por acá. Vamos a continuar en este recorrido. Pues aquí viene su edición Andrés Martínez, que ya lo vimos hace rato. A Rafa. Rafa, que también se ha sumado al grupo de edición. Cuando ustedes concluye cada transmisión del Mexicanal, cada promo, escuchan una voz así como que una voz muy elegante. Él es el señor. ¿Puedes hablar para que escuchen tu voz? Claro. Da una identificación de Mexicanal esta noche por Cinemísimo. Cinemísimo por Mexicanal. Bueno, soy pues, yo. Él es el que los fastidia allá en su televisor, soy yo. Ese es el señor que es nuestra voz institucional. Osvaldo Jaime es nuestro gerente de sistemas. Él es el responsable de, en gran parte, de que la señal llegue pues hasta donde están todos ustedes. Aquí tenemos pues otro grupo de invitados. Miren, aquí vamos a empezar
uno por uno. Cuando ustedes escriben a Twitter, cuando ustedes escriben en Facebook, hay una persona que lleva la batuta en las redes sociales y él es Néstor Trejo. Hola, gente de Periscope. ¿Sí? Ese señor Demian Torres Bol, él es el responsable de la mercadotecnia junto con Betty, a quien vimos hace rato, de la mercadotecnia de Mexicanal. Él se encuentra en Atlanta, en Castalia, y pues es uno de los brazos fuertes de esta empresa. Y acá es el señor alias Rayita. Él es uno de los primeros, es que así le decíamos nosotros de cuates, ¿verdad? Él es uno de nuestros primer grupo del equipo de promociones, de promos. Entonces, en los primeros años de Mexicanal, pues él estuvo colaborando junto con todos nosotros. Y bueno, ahorita ya no está aquí, ya se fue a volar para otros lugares, ¿no? Se fuiste a la Ciudad de México a trabajar con Argos y ESPN y otra historia se empezó a escribir. Quiero regresar. Pero quiere regresar a Mexicanal. Vamos a continuar en esta transmisión para mostrarles a quién tenemos por acá. Bueno, primero, ella es Zaida. Zaida es una de nuestras diseñadoras gráficas. Rocío es nuestra contadora, una de las contadoras de Mexicanal, la que gracias a sus finanzas ustedes pueden, pues se les puede pagar a todos nosotros que estamos por acá, ¿no? Acá es su hermana. ¿Sí? Aquí tenemos al marido de Sandra, ¿sí? Que Sandra pues ya la habíamos visto hace rato en las relaciones públicas. Y Norma se encuentra en el equipo de tráfico. ¿Y qué es tráfico en la televisión? El tráfico en televisión, así como los semáforos que tienen un alto y un siga para que los automóviles pasen y para que los transeúntes también puedan cruzar las calles, pues ella se encarga de hacer eso, pero con los promocionales, con los comerciales, con todos los interstitials y los programas. Todo, ella es una de las encargadas de llevar minutos en minutos y segundos toda la señal que ustedes ven al aire. ¿Sí? Pues Paloma, un poquito callada, pero bueno, ella es Paloma. Norma Palomares, es que siempre me confundo, perdón, Norma. Siempre me cambias el nombre, ya si quieres crear. Es de todos los días en las mañanas la saludo como Paloma y es Norma Palomares. Y pues están llegando cada vez más personas aquí al centro de convenciones potosino. Paquito es otro miembro del grupo de editores, Paquito González. ¿Qué programas editas tú, Paco? Todos. Pero todos. Así, en específico, ¿cuáles? No, pues varios. Porque soy mujer, La Hora del Gordo y el Otro, Espacio MX, yo creo que de todos un poco, Lotería Musical, La Hora de Comer. Paquito, pues estos 10 años, ¿qué representan para ti? Híjole, muchas enseñanzas, un avance profesional, compañerismo, tranquilidad, comodidad, muchas alegrías, muchas gracias, compañerismo. Muchas gracias, Paquito. Vamos a continuar, ya casi concluimos aquí con todos los que se encuentran reunidos. Ella es Doraelia Robledo, ella es nuestra directora de Administración y Finanzas. Por ella es que se mueven todos los dineros para que los programas que ustedes ven en Mexicanal pues lleguen bien y todos completos, y además se encarga de organizar. Continuar en este recorrido. Aquí es que hubo un ligero congestionamiento. Nos vamos a ir atrás de Zaira. A ver a quién nos encontramos por aquí. Vamos a ver, se los voy a platicar. Él es Iñaki Azugaray, quien es uno de nuestros asesores, el señor Luis Torres Bol, que es presidente de Mexicanal, y bueno, ahorita está ahí con todos los arreglos de último momento. ¿Sí? Y dije, ya salimos hace rato. Y nos vamos, Edwin Vidal, premio Pulitzer. Edwin Vidal en algún momento fue nuestro director de noticias y pues bueno, es un premio Pulitzer. Leonardo DiCaprio está muy interesante que se pueda validar. Pues bueno, vamos a detener esta transmisión y en un momento más abriremos la señal para continuar con otro Periscope. Continuamos aquí en los 10 años de Mexicanal.